este libro, realmente, es el libro gracias a él. Él fue el que me propuso, Javier, ¿por qué no presentas tus obras a la editorial? Porque están precisamente intentando lanzar la colección de teatro. Pues muy bien, de acuerdo, yo lo presenté sin ninguna esperanza, pero por fe, como las cosas no tenía ninguna esperanza, tenía fe en la obra, ninguna esperanza y lo gané. O sea, por lo mismo, justo. Tenía fe en las obras, pero ninguna esperanza en conferencia, una conferencia. Peso 150 kilos y soy el resultado de la imaginación. Se dice que hablar... Este es un acto muy emotivo, muy... Además, es también eso... Hemos hablado tantas veces que hay momentos en el que presentaremos y llega ese momento, incluso lamentablemente acabado de ese momento, y ahora va a llegar otro que también es fantástico, que es poder abrazar y poder compartir esta maravilla. Que es Javier como hombre, pero también esta maravilla que es Javier como actriz. Realmente son obras maravillosas y por lo que tienen también de mensaje. Estamos en esta sociedad en la que vivimos a muchos Javieres y precisamente que nos pongan delante de los ojos precisamente estas cuestiones. Así que gracias, Silvio, gracias, Paco, y muchas gracias sobre todo a ustedes.